El día de hoy vamos a trabajar el tema las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son obstáculos que se presentan en alguno de los elementos del proceso de comunicación que evitan que la comunicación se logre entre las dos personas. En un proceso tenemos al emisor y al receptor que se relacionan a través de un mensaje que se transmite en un canal. Las barreras se pueden presentar en el emisor, en el receptor, en el mensaje o en el canal. Uno de los elementos que produce la incomunicación es justamente la comunicación vertical, la comunicación que el maestro tiene hacia el alumno cuando disminuye al alumno y lo ve como una persona incapaz. Cuando vemos a los estudiantes como personas capaces y capaces de interactuar entre nosotros, llevamos a cabo una comunicación horizontal. Cuando la comunicación es horizontal, las posibilidades de desarrollo de la comunicación son más altas. ¿Qué hacemos cuando estamos hablando en el salón de clases? Tenemos contacto visual, tenemos gestos, tenemos movimiento de brazos y manos, una postura y una distancia corporal. ¿Cómo convertimos estos elementos a la lengua escrita? Pues a través de los signos de puntuación, del orden de las palabras, de la organización del discurso. Las barreras por el lugar en el que se encuentren pueden ser físicas, socioculturales, fisiológicas, semánticas y psicológicas. Las barreras físicas se encuentran generalmente en el canal. Puede ser, por ejemplo, que haya mucho ruido, que falte iluminación, que la distancia sea muy grande, que falle o haya deficiencia en los medios que se utilizan para transmitir el mensaje, el teléfono, el micrófono, el grabador de voz o, circunstancialmente, la distancia. Las barreras fisiológicas se presentan en el emisor y en el receptor. Tienen que ver con su constitución. Pueden ser la incapacidad visual, las deficiencias en el habla, las fallas en el uso de la memoria, las deficiencias auditivas. Las barreras semánticas se presentan en el discurso que producen el emisor y el receptor. Estas se dan cuando el significado de las palabras no se precisa o comprende su sentido. El receptor no puede interpretar lo que dijo el emisor porque el contexto cultural o personal está transformado. En la lectura representa la falta de comprensión del texto. Las barreras psicológicas como las fisiológicas aparecen en los sujetos. Tienen que ver con la verticalidad y la horizontalidad. En tenerle miedo al de arriba o humillar al de abajo. Cualquiera de los dos elementos van a ser una barrera para comunicarse. Evidentemente, el papel de las emociones juega un papel fundamental. Otras barreras son las barreras socioculturales, que tienen que ver con la transmisión de religiones, de niveles económicos, de idiomas, de situaciones geográficas y circunstancialmente de edades. Cuando creemos que las edades son determinantes para los comportamientos,
Entonces pensamos que nosotros somos perfectos y los otros imperfectos. Cuando pensamos que la perfección puede darse en cualquier edad, damos oportunidad a que los estudiantes conversen con nosotros como si fuésemos sus iguales. Nadie es igual a otra persona, pero todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, sobre todo los derechos de aprender. Esto es todo por hoy. Nos veremos en una siguiente cápsula.